Bien, chicos, como ven ya en pantalla, el tema que nos corresponde desarrollar, semana número 15, chicos, a 4 semanas de que seas un cachimbo. Este domingo tienes examen, ¿cierto? Tienen examen este domingo, ¿no? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos para ese examen? Aún no, nos dice Renzo. Francisco tampoco. Brenda no. Ok, bien, hay que estar preparados, chicos. Se puede, se puede. Nos quedan unos cuantos días todavía para repasar y botar esos nervios. Buenos días, Geraldine. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el tema de sucesiones? Veremos las sucesiones propiamente dichas, las sucesiones polinomiales, las progresiones o las mal llamadas progresiones, veremos la serie infinita y finalmente veremos algo de sumas notables. Bien, sumas notables ya han visto algo de ello en el curso de habilidad lógica, entonces no va a ser tan complicado. Empecemos, mira, ¿qué es una sucesión? Es una función que va a asociar a cada número entero positivo n un número real xn, llamado término n o enésimo término. ¿Sí? Es decir, la sucesión es el conjunto de números que se generan a través de una ley de formación y se presentan en un orden específico. Por ejemplo, mira, de los más sencillos, 2, 3, 4, 5. Determinar el número que sigue es rápido, un insulto a tus capacidades. ¿Cuánto es el número que sigue? Vamos, chicos, es súper sencillo. 2, 3, 4, 5, 6, el que sigue. 7, ¿no? Con duda lo dices, ok. Sí, 7, el que sigue es 7, obviamente. No, aquí es rápidamente predecible quién es el número que sigue. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que va aumentando de uno en uno. ¿Sí? Cuando tenemos un aumento constante, lo vamos a llamar sucesión del tipo aritmética. ¿Sí? En este caso, la ley de formación, rápidamente predecible, n más 2. Cuando n sea 1, el término 1 será 1 más 2, 3. Cuando n sea 2, es decir, el término 2, 2 más 2, 4. Y así podemos formar cada uno de los términos. En la siguiente sucesión, 14, 11, 6, menos 1. Determinar el número que sigue quizás ya no es tan sencillo. ¿Me dices quién sería el que sigue? También está disminuyendo. A ver, aquí disminuyó ¿cuánto? De 14 a 11 disminuyó 3, luego disminuyó 5, luego disminuyó 7, luego tendría que disminuir 8. Ah, entonces no seguiría menos 6, ¿no? También lo vamos a llamar sucesión del tipo aritmética, ¿sí? Porque está disminuyendo o aumentando una cantidad negativa. La ley de formación aquí quizás es un poco más difícil de determinarla, simplemente la vamos a poner y luego vamos a ver cómo es que se calcula. En este caso, la ley de formación sería 15 menos n al cuadrado. 15 menos 1 al cuadrado, 14. 15 menos 2 cuadrado, 11. 15 menos 3 cuadrado, 6. 15 menos 4 cuadrado, menos 1. Y así podemos determinar cada uno de los que sigue. En este siguiente caso, mira, 2, 6, 18, 54. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo se están formando los siguientes números? 54 por 3, correcto, Geraldine. En este caso estamos multiplicando. Cuando estamos multiplicando por una constante, lo llamaremos sucesión del tipo geométrica. Su ley de formación, en este caso, también es algo sencillo de calcular, 2 por 3 elevado a la n menos 1. Cuando n sea 1, será 2 por 3 elevado a la 0, 2. Cuando n sea 2, 2 por 3 a la 1. 6. Cuando sea 3, 2 por 3 al cuadrado, 18. Y así podemos formar cada uno de ellos. ¿Vale una captura a esto para poder avanzar a la siguiente? Vamos con la siguiente diapositiva.
Sucesiones polinomiales. ¿Por qué le llamamos polinomiales? ¿Por qué se le denomina polinomiales? Porque su término de orden n, o su enésimo término, tiene la forma de un polinomio. Tenemos las de primer orden, que simplemente sería más r, más r, más r, y vamos obteniendo el siguiente término. De segundo orden, ¿sí? ¿Por qué? Si yo sumo, obtengo un D1, obtengo un D2, un D3, un D4, y recién en una segunda línea, recién obtengo el valor de la constante, una suma constante, más R, más R, más R. En este caso, su término n está expresado de la forma an cuadrado más bn más c, donde a, b y c son constantes. ¿Y cómo las vamos a calcular? De la siguiente manera, mira, retrocedo un lugar. Retrocedo R, retrocedo de sub cero, retrocedo a sub cero. Profe, ¿y qué hago luego de que he retrocedido? Ponle nombres a estos valores. Los A más B y C. Estos valores, grábatelos en ese orden. 2A, A más B y C. Entonces, si 2A es R, ya tenemos el valor de A. Si A más B es de sub cero, podemos calcular el B, porque ya tengo el A. Y el C, obviamente, es el A sub cero. Ya hemos dicho que el término enésimo es de la forma AN cuadrado más BN más C. Podemos despejar, obviamente, A, B y C. Sucesión polinomial de tercer orden. Mira, primer orden apareció en una primera secuencia, en una primera subsecuencia. Segundo orden apareció una suma constante en una segunda subsecuencia. Tercer orden, ¿dónde aparecerá? Tercer orden, correcto. Por interno me lo dicen. Aparecerá en una tercera subsecuencia. ¿Sí? Aquí todavía no tenemos. Aquí recién en la tercera aparece. ¿Sí? Tómale una captura a esto. Perdón. Tómale una captura a esto. Profe, ¿y cómo se calcula la de tercer orden? A ver, vamos a ver cómo se calcula la de tercero, cuarto, quinto orden en general. ¿Sí? Vamos a ver cómo se calcula de cualquier orden en general. Es lo que vamos a ver en la siguiente pantalla. De cualquier orden, mira, tenemos aquí una sucesión. Nos vamos a quedar con estos primeros términos. Aquí tenemos una de cuarto orden, ¿sí? Nos vamos a quedar con esto, nos va a interesar estos primeros términos de cada secuencia. ¿Por qué? Porque la ley de formación del término enésimo será, mira, el primero, combinatoria de n menos 1 en 0. El segundo, combinatoria de n menos 1 en 1. El tercero, combinatoria de n menos 1 en 2. El cuarto, combinatoria de n menos 1 en 3. La suma, ¿cómo puedo calcular la suma de esos términos? Sencillo. Mira. Mantienes la secuencia, mantienes la forma, pero en la combinatoria le vas a sumar 1 y 1. N menos 1 más 1, N. 0 más 1, 1. Le sumas 1, N, le sumas 1, 2. Le sumas 1, N, le sumas 1, 3. Le sumas 1, perdón, N. A 3 le sumas 1, obtenemos 4. Profe, ¿y qué significa ese paréntesis N1? Esa es la combinatoria. Lo han visto ya en álgebra, el número combinatorio, cuando han visto binomio de Newton. Combinatoria de n en r. N factorial sobre r factorial n menos r factorial. El factorial, lo recordamos, también ya lo has visto en álgebra. 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. 0 factorial 1, de esa manera 1 factorial es 1, 2 factorial 2 por 1, 2, 3 factorial 3 por 2, 6, y esto continúa. ¿Quién sería el n factorial? También se puede degradar. ¿Qué me refiero con degradar? Bajarle el nivel. N por n menos 1 factorial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, 10 factorial, 10 por 9 factorial. También, este 9 factorial se puede degradar. ¿Cómo quién? 9 por 8 factorial. Luego vamos a ver un ejemplito, Geraldine, no te preocupes. Vamos a ver un ejemplito. En la siguiente diapositiva está el ejemplo. 10 factorial, 10 por 9, por este 8 factorial lo estoy transformando a 8 por 7 factorial. ¿Sí? Combinatoria de n en 0, ¿sí? Va a ser 1 siempre.
combinatoria de n en 1 va a ser n, y combinatoria de n en n1. Esto obviamente se puede resolver, ¿no? Pero si quieres, grábatelo ya, memorízatelo, ¿no? Si es que deseas. Igual vamos a hacer luego un par de ejemplos, un par de ejemplos de cómo aplicar esto. La ley de formación y la suma de los términos desarrollados de una sucesión polinomial. A esto tómale una captura y voy a hacer el ejemplo. En el ejemplo lo voy a. Mira, primero tómale una captura y vamos a desarrollar el ejemplo, pero lo voy a hacer, este desarrollo lo voy a hacer en pizarra, ¿sí? Tómale una captura y el ejemplo lo voy a desarrollar en pizarra para comprender mejor, para hacerlo un paso a paso. Ya está. Vamos ahora a la pizarrita. Luego, Marat, luego ya que estoy en la pizarrita, luego regreso a las diapositivas y ahí muestro lo que te esté faltando, ¿ya? No te preocupes. A ver, entonces nosotros teníamos en el ejemplo teníamos, por ejemplo, la secuencia 1, a ver, no pinta. A ver, aquí. 1, 1, 3, 13, 37. ¿Sí? Esa es la secuencia que tenemos. Esa es la secuencia que tenemos. A ver, yo intento encontrar una razón. Por aquí, ¿cuánto es? 0, profe, de 1 a 3, 2, de 3 a 13, 10, de 13 a 37, tú lo tienes ya, 20, 24, ¿cierto? Ahora vamos con la siguiente, con la secuencia que sigue, que sería de 0 a 2, 2, de 2 a 10, 8, de 10 a 24, 14. Aún no encontramos secuencia, profe. Entonces, uno más. De 2 a 8, 6. De 8 a 14, 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Mira. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Debo quedarme con el primero de cada uno de ellos. ¿Sí? Esto lo utilizamos solo cuando la secuencia es de más de segundo orden. ¿Sí? De tercero hacia arriba. Me quedo con ellos. Me quedo con toda esa primera fila. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Mira, el término del lugar n será ¿quién? El primero. Tomo el 1. Y luego pongo combinatoria de n menos 1 en 0. Luego viene ¿quién? El siguiente, que sería 0, n menos 1 en 1. Luego el siguiente, 2. Y ya sabes lo que sigue, ¿no? N menos 1 en 2. Luego, ¿quién? Más 6. N menos 1 en 3. ¿Se comprende? Hasta aquí se comprende. Ok, bien. Ya está. Profe, ¿y ahora cómo desarrollamos la combinatoria? ¿No? Porque ahí viene quizás la otra duda. ¿Cómo desarrollo esa combinatoria? Mira, vamos a ponerlo aquí. Este 1 lo mantengo porque es de este término. El problema es la combinatoria. Combinatoria, cualquier combinatoria en cero, ¿cuánto nos resulta? Lo vimos allí en la pantalla. Cualquier combinatoria en cero resulta ser uno. Entonces, automáticamente uno. Aquí voy a mantener el cero. Sí, ya sabemos que al multiplicarlo por cero va a desaparecer, pero quiero que veas, quiero que observes la secuencia. ¿Sí? Quiero que observes la secuencia. ¿Qué es lo que va a suceder allí? N menos 1. ¿Lo voy a multiplicar por quién?
por el 1 menos, que sería n menos 2. ¿Sí? Aquí, mira, n menos 1 lo multiplico por n menos 2. ¿Y entre quién lo voy a dividir? 1 por 2. Más, ahora viene este 2. N menos 1. Ese n menos 1, ¿por quién lo voy a multiplicar? N menos 1 por n menos 2 por n menos 3. ¿Y sobre quién? Si aquí era 1 por 2, ¿aquí qué tendré? 1 por 2 por 3. ¿Puedes intuir cómo será el último? ¿Puedes intuir cómo será el último? ¿Qué tendríamos? Más 6. ¿Y ahora qué tendremos? N menos 1, N menos 2, N menos 3, uno más, ¿cierto? Hay que correrlo, profe, no va a entrar. Ok, lo corremos porque no va a entrar. Dime, ¿quién será? Tengo que ir escribiendo cada vez más chiquito. N menos 4. ¿Y quién voy a poner en el denominador? ¿Quién colocaré en el denominador? 1 por 2 por 3 por 4. Así es. Entonces, si en esta secuencia, por ejemplo, no ha venido de cuarto orden hasta ahora no ha venido de cuarto orden en la pre, ¿sí? Pero bueno, hay que estar preparados. Si viene, por ejemplo, y te piden el término del lugar 10. ¿Quién es el término del lugar 10? Ah, sencillo. El A sub 10, ¿quién sería? 1 por 1, 1, más 0 por alguien, ya sabemos, se anula, ¿no? 0 por alguien se anuló. No nos vamos a complicar aquí. Reemplaza N10. 9 multiplicado por 8 multiplicado por 7 sobre 1 por 2 por 3. Ahora que tendremos 6 multiplicado por 9 multiplicado por 8 multiplicado por 7 multiplicado por 6 sobre 1 por 2 por 3 por 4. El resto es parte operativa, ¿no? Ya parte operativa, multiplicar, sumar, ya eso es sencillo. ¿Se comprende? ¿Se comprende esta cómo encontrar el término n en una sucesión de un mayor orden? Vamos, chicos, están volando, creo ya, ¿no? A ver, para tranquilizarlos un poco, mira, aquí lo que tenemos es cuarto orden, ¿no? Es una sucesión polinomial de cuarto orden. En exámenes de pre solamente ha venido hasta tercer orden. Así que no te asustes tanto, ¿sí? Obviamente por el tiempo, no tienes tanto tiempo para resolverlo, para determinarlo, por eso viene hasta un tercer orden. Regreso a la diapositiva. Tómale una captura de esto si deseas. Regreso a la diapositiva. A ver, lo explicamos luego. Por interno me están pidiendo que lo vuelva a detallar. Sí, pero lo hacemos luego porque si no el tiempo nos queda corto. Y además, en los mismos ejercicios lo vamos a ir resolviendo. En los mismos ejercicios lo vamos a ir aplicando y ahí te vas a dar cuenta que no es tan complicado. A ver, estábamos esto, ¿no? En la sucesión polinomial de cualquier orden. Sí, por favor. O si gustas, en el receso me quedo unos minutos y les explico para los que todavía no lo tienen claro. ¿Sí? Para poder cumplir con todos. Ya le habías tomado captura a esto, ¿no? ¿Ya le habías tomado captura? Sí, Anthony, dime. Ah, ok. Sí, los que desean, me quedo unos minutos en el receso. ¿Sí? Los que desean, me quedo unos minutos en el receso para poder detallarles ahí. ¿Sí? No te preocupes.
Ahí está la anterior, Marat. Ok. Vamos con una progresión aritmética. La progresión aritmética es la sucesión, pero la de primer orden. ¿Sí? Es decir, cuando sumamos R, R, R. Esta es la más sencilla. ¿Cómo encontramos su término general? Primer término, mira, el término del lugar n es el primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón. Primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón. La suma de sus n primeros términos es el primero más el último multiplicado por el número de términos entre 2. ¿Qué sucede en una progresión, pero cuando es del tipo geométrica? Es decir, cada término lo vamos a obtener al multiplicar por una razón. ¿Sí? Vamos ahora a multiplicar cada término por Q. Por Q obtengo el siguiente, por Q obtengo el siguiente, y así. ¿Quién será el término general? El A sub n será el primero multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. El término del lugar n será el primero multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Y la suma de los n primeros términos será el primero multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Esto sí debemos memorizarlo, debemos aprenderlo, no, no hay de otra, chicos. Tómale una captura, perdón, tómale una captura. En el caso de una serie infinita, ¿a qué hace referencia con una serie infinita? Mira, si tenemos una progresión geométrica, ¿sí? Si tenemos una progresión geométrica decreciente, entonces podemos sumar sus términos. A1 más A2 más A3 más A4. Si son los términos de una progresión geométrica decreciente, entonces podemos sumar de manera infinita sus términos. ¿Y cómo calculamos esa suma? El primer término dividido entre 1 menos el valor de la razón. El primer término dividido entre 1 menos el valor de la razón. Obviamente, para que sea progresión geométrica y decreciente debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que la razón sea menor que 1, mayor que 0 en valor absoluto. Y ya sabemos cómo calcular la razón. Mira aquí el ejemplo. En el ejemplo lo vemos más claro. Un medio más un sexto más un 18avo más un 54avo. Cada número siguiente de la suma, ¿cómo lo estamos consiguiendo? Al multiplicar por un tercio, obtengo el número siguiente. Entonces, por un tercio se ha tenido que multiplicar. Por un tercio yo obtengo el siguiente. Por un tercio obtengo el siguiente. Ese por un tercio es la razón. Te pregunto, ¿un tercio cumple con la condición? ¿Cumple con ser menor que uno? Entonces, ¿puedo sumar de manera infinita? Sí, se puede sumar de manera infinita. ¿Qué hacemos para encontrar esa suma infinita? Según nuestra formulita, el primer término, que sería un medio, dividido entre ¿quién? 1 menos el valor de la razón. Y el valor de la razón es un tercio. Lo único que me queda aquí ya es operar, ¿no? Un medio sobre 3 por 1, 3, menos 1, 2. Un medio sobre 2 tercios. Ello resulta ser 3 cuartos. ¿Le tomaste la captura? Tómale la captura.
Las sumatorias. En vez de estar escribiendo, mira, A1 más A2 más A3 más A4 hasta AN, vamos a escribirlo de esta manera. Sigma, sigma mayúscula o sumatoria, desde I igual 1 hasta N del AI. ¿Quién es el que está variando? El que está variando es el I. El I varía desde 1 hasta N. Es decir, si yo quiero el desarrollo de esto, regreso a lo que ya se mencionó. A1 más A2 más A3 más A4 más A5 hasta llegar a quién. Este superíndice lo indica, hasta llegar el A sub n. Tienen unas propiedades las sumatorias, obviamente, que no son complicadas, que no son complicadas, ¿sí? Son bastante intuitivas. Si voy a sumar desde i hasta n el valor de c, es decir, voy a sumar n veces el valor de c, esto será n por c. ¿Qué pasa si tengo una constante? Mira, esta constante no está afectada por el valor de i. Como esta constante no está afectada por el valor de i, puedo sacarla afuera de la sumatoria. Se puede extraer fuera de la sumatoria. Si tienes una sumatoria que afecta a un paréntesis, donde tengo un término i y un término bi que dependen de i, entonces la sumatoria se reparte. Mira aquí el ejemplo. La sumatoria desde que x vale 1 hasta 6, de 3x al cuadrado menos 2x más 5. No lo voy a desarrollar, no lo voy a desarrollar, simplemente vamos a ver qué es lo que puede suceder. Esta sumatoria tiene que distribuirse a todos los que dependen de x. Como tengo un 3 que es constante, puede salir afuera. Tres veces la sumatoria. Desde x1 hasta 6, de x al cuadrado. Menos dos veces la sumatoria desde x1 hasta 6, ¿de quién? Del valor de x. Este menos 2 salió. La sumatoria también se reparte al 5, desde x1 hasta 6, 5. Eso quiere decir que el 5 lo voy a sumar 6 veces. Tómale la captura, chicos. Algunas sumatorias notables, ¿sí? Por ejemplo, la suma de los números naturales desde 1 hasta n, esto lo debemos conocer, n por n más 1 entre 2. La sumatoria de los pares, 2 más 4 más 6 más 8 hasta 2n, esto resulta ser n por n más 1. La sumatoria de los impares, 1 más 3 más 5 más 7 más, hasta llegar a un 2n menos 1, esto será n al cuadrado. La suma de los cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de los cubos, n por n más 1 entre 2 elevado al cuadrado. Esto sí debes grabártelo, chicos, debes memorizarlo. La suma del producto de consecutivos, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. N por n más 1, esto será n por n más 1 por n más 2 entre 3. ¿Sí? Tómale la captura a estas sumas que las vamos a utilizar, si debes tenerlas aprendidas de memoria. Y vamos con los ejercicios de clase. Con los ejercicios se te va a pasar el miedo. ¿Ya se está visualizando la pizarra? Sí, ¿no? Sí, ya se visualiza, ¿no? Ok, bien. Entonces vamos con el primer ejercicio. Supongo que ya te ha salido, ¿no? A muchos ya les debe haber salido el primer ejercicio, pero sí, no, no te preocupes, lo resolvemos.
Un campesino tiene árboles frutales dispuestos en línea recta, equidistantes, 7,5 metros uno del otro. Él se encuentra en un almacén colineal con los árboles y empieza a recoger las frutas del primer árbol y los lleva hasta el almacén, siguiendo el mismo proceso con todos los árboles. El almacén está a 9 metros antes del primer árbol y en total ha recorrido 1.404 metros como mínimo. ¿Cuántos árboles tiene el campesino? A ver, voy a poner aquí un grafiquito que aparece en tu solucionario. Me va a ayudar bastante para el desarrollo. ¿Sí? Aquí tenemos el campesino, ahí tenemos los árboles, ¿sí? Para poder más o menos visualizar la situación. Él se encuentra en el almacén, ¿sí? Y va a ir recogiendo uno a uno las frutas del primer árbol y los lleva hasta el almacén y así con cada uno de ellos. Entonces, ¿el almacén se encuentra a cuánto? Vamos, ayúdame, ese dato no lo puse aquí. El almacén se encuentra a 9 metros, a 9 metros del primer árbol. Entonces, vamos, quiero que me digas quién será el recorrido que va a hacer. Mira, ¿cómo vamos a calcular ese recorrido? Cuando va al primer árbol, ¿qué es lo que recorre? 9 metros para ir. ¿Y luego qué? 9 metros para regresar. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto recorrió allí? ¿Recorrió? ¿Cuántas veces ha recorrido 9? 18. Correcto, 18, pero lo voy a escribir como ¿quién? Como 2 veces 9. Voy con el siguiente, con el segundo árbol. Para el segundo árbol, ¿qué recorrerá? Mira, a la ida, ¿cuánto va a recorrer? 9 más 7,5. Y al regreso, 9 más 7,5. Entonces, estará recorriendo 2 veces, ida y vuelta, 9 más 7,5. ¿Sí? No lo operes, todavía no lo operes. ¿Sí? Solamente tenlo así. 9 más 2 veces, 7,5. ¿Puedes intuir o puedes decirme, perdón, qué sucederá para el tercer árbol? ¿Qué será lo que recorrerá para el tercer árbol? 9. ¿Y cuántas veces va a recorrer el 7,5? 9. ¿Y cuántas veces va a recorrer el 7,5? Dos veces, ¿no? 9 más 2 veces 7,5. Pero todo eso lo va a recorrer dos veces, ida y vuelta. Ida y vuelta serían dos veces. Ahora, creo que ya estamos en la capacidad de decir qué es lo que sucederá luego. ¿Qué sucederá para el cuarto árbol? Vamos, chicos, ayúdame, no está complicado. ¿Dos más quién ahora? Más tres veces, correcto. Mira, obsérvalo. Cuando era dos, aquí quién apareció. Uno. Cuando era tres, aquí quién apareció. Dos. Cuando era uno, profe. Cuando era uno, ¿quién apareció? Cero veces, pues, ¿no? Cero veces el 7,5. Cuando sea n, ¿qué tendrá que aparecer? Cuando sea n. Para aquí ya poner los puntos suspensivos. Así es, n menos 1. Entonces, más, dos veces ¿quién? Al final, 9 más n menos 1 multiplicado por 7,5. Ya está. Pero, ¿cuánto es todo ese recorrido? Por dato del ejercicio, ¿cuánto es todo el recorrido? 1.404, ¿no? Todo el recorrido es 1.404.
404. Entonces, 1404 tendrá que ser. Profe, todos tienen dos, ¿no? Todos tienen dos. Cuando todos tienen ese mismo factor, ¿qué puedo hacer? Factorizarlo, profe. ¿Eh? Lo factorizo, extraigo el 2. Profe, todos tienen 9, 9, 9, 9. ¿Cuántas veces se va a estar sumando el 9? ¿Cuántas veces voy a sumar el 9? 9 más 9 más 9 más 9 más 9. ¿Cuántas veces voy a sumar el 9? N veces, correcto. Entonces, 9 por n. Más. Profe, ahora todos tienen 7,5, 7,5, 7,5. Puedo factorizar el 7,5. ¿Y qué me quedará? Aquí 1 más 2 más 3 hasta llegar a quién. Hasta llegar a quién. Observa, ¿quién es el último? Hasta llegar a quién. N veces hasta n menos 1. Así es. Hasta n menos 1. Muy bien, Geraldine. Ya está. Entonces, ¿podemos sacar mitad, mitad, te parece? Mitad, mitad para ir resumiendo un poco, para ir resolviendo un poco. 702 igual 9n más 7,5. Y aquí viene ese detalle. ¿Quién es la suma hasta n menos 1? N por n menos 1 sobre 2. Correcto. Correcto. Sería n menos 1 por n sobre 2. Para eso estamos aplicando ya la suma notable. A ver, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Te parece si multiplico por 2 para eliminar el denominador? Sí, porque ya aquí el resto es parte operativa. Sí, a ver, lo multiplico por 2, sería nuevamente 1404, nuevamente. O a ver, vamos a ver qué hacemos. Mil cuatrocientos cuatro. Estoy multiplicando todo por 2. Aquí sería 18n más 7,5 n menos 1 por n. Sí, hemos multiplicado todo por 2. A ver, ¿resolver la cuadrática? No, no. Imposible resolver la cuadrática. Un camino sería probar los valores para n. A ver, probemos algún valor para n. Pruébalo, no sé, se me ocurre con quién. Probemos con 12. Prueba qué pasa si n es 12. Si n es 12, ¿qué obtenemos? A ver, ayúdame, 18 por 12. ¿Cuánto es 18 por 12? ¿216? Tendríamos entonces 216 más 12 por 7,5, va a eliminar la coma, va a eliminar el decimal, y eso saldría 90, ¿no? 90 por 11 sería 990. No es. No, con 12, pero ¿sobró o faltó? ¿Sobró o faltó? Llegamos a 1200, ¿no es? Entonces, con N12 no funciona. Con N13. Debería salir, vamos a verlo. Sí, porque lo que faltaba es poco, estaba en 1200, a 1400 me está faltando muy poco. Con N13 sí funciona, correcto. El valor de N es 13.
Entonces, ¿cuántos árboles tiene el campesino? Tiene N, que sería 13 árboles. La respuesta en la alternativa D. Tómale la captura respectiva. Tómale la captura respectiva. Y vamos con el ejercicio número 2. Borramos esta 1. Vamos con el ejercicio 2. Mira, una empresa constructora, para terminar cierta obra antes del plazo señalado, decide aumentar la misma cantidad de obreros después de cada semana transcurrida. Se sabe que en la cuarta, novena y última semana trabajaron 45, 70 y 100 obreros respectivamente. ¿Cuántos obreros en total trabajaron en dicha obra? Considere que cada semana trabajan nuevos obreros sin repetir, perdón, sin repetirse con los que ya trabajaron en las semanas anteriores. Ojo que esto de aquí no aparece en tu separata, ¿sí? Esto de aquí, esta última frase no aparece en tu separata, así que adiciónalo. Entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Primera semana sería el término 1, segunda semana sería el término 2, tercera semana sería el término 3, cuarta semana sería el término 4. También me interesa que la novena semana, también me interesa la última semana 100, ¿no? Según el dato, en la cuarta, novena y última, cuarta trabajaron 45. En la novena trabajaron 70 y en la última trabajaron 100. Pero recuerda, por aquí lo expongo, el término n en una sucesión aritmética es de la forma ¿quién? A1 más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón. Eso es el término enésimo en una sucesión aritmética. Me digas, profe, ¿y por qué sabe que es aritmética? Bonita pregunta. Porque me dice que decide aumentar la misma cantidad de obreros después de cada semana. ¿Cuánto está aumentando? Decide aumentar la misma cantidad. Siempre aumenta la misma cantidad. Entonces, ¿qué tengo? Del A1 al A2, a ver, por aquí así, del A1 al A2 aumentó R. Del A2 al A3 aumentó R. Del A3 al A4 aumentó R. ¿Sí? Ahora, el término 4, por nuestra forma del término general, será el primero más n menos 1, que sería ¿quién es n? 4 menos 1, lo ponemos directo. Tres veces la razón. ¿Y eso cuánto es según el texto? El término 4 es 45. ¿Qué sucede con el A sub 9? El término del lugar 9 sería el primero. ¿Cuántas veces le voy a sumar la razón? Siempre le sumo uno menos el valor de la razón. Correcto, Francesco. Sería 8 veces, así es Geraldine, 8 veces el valor de la razón. Pero por dato, en la novena semana, en el término 9, ¿hay cuánto? Hay 70. 70 trabajadores. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos un sistema de ecuaciones. Voy a restar de abajo hacia arriba. Al restar de abajo hacia arriba, A menos 1 menos A menos 1 desaparece, se cancela. 8R menos 3R, 5R. 5R, 70 menos 45. ¿Cuánto nos da 70 menos 45? 20. Gracias. 25. Entonces, ¿cuánto es el valor de R? Cinco. Vamos, mentalmente quiero que me digas cuánto es el A1. Reemplaza 5 por 5, 3 por 5, perdón, 15. 15 para llegar a 45.
15 para llegar a 45, 30, correcto, Sanduri. Entonces tenemos que el primer término es 30. Así es. Profe, todavía no ha utilizado el término 100. Correcto, todavía no hemos utilizado el término 100. Ahora vamos a utilizarlo. El A sub N, perdón. ¿Quién sería el A sub N? Ah, profe, el A sub N sería el primero, que ya lo conocemos, más N menos 1, multiplicado por la razón que también ya lo conocemos. Pero ese A sub N, ¿cuánto era? Ese A sub N era 100. Entonces, por aquí, igual a 100. Vamos, creo que puede ser directo el valor. ¿Podemos ponerlo directo? O a ver, un paso más. N menos 1 por 5 igual 70. N menos 1, 14. ¿Cuánto sería el valor de N? Así es, 15. Profe, pero me está pidiendo cuántos obreros trabajaron en dicha obra. ¿Qué me está pidiendo entonces? Me está pidiendo la suma de todos los términos. Así es. ¿Y cómo calculamos la suma de los n términos en una progresión aritmética? El primero más el último multiplicado por el número de términos dividido entre 2. ¿Sí? Esa es la suma de los términos en una progresión aritmética. Lo pongo por aquí, lo encierro todavía para que lo recuerdes. ¿Sí? Cuando están en primaria, eso lo enseñan como atún para dos, ¿no? En primaria les enseñan así para que se lo memoricen. Atún para dos, ¿no? Les enseñan así, el primero más el último por el número de términos sobre dos. Es una mnemotecnia que, bueno, en primaria he visto que lo usan. Si te sirve, en buena hora, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos ahora para nuestra suma? Así es. El primero, ya lo conocemos, sería 30. El último, también ya lo conocemos, es 100. Ya sabemos que hay cuántos términos, que hay 15 términos, y todo lo dividimos con 2. Gracias, Geraldine. ¿Cuánto resulta esa suma? 975. Así es. La respuesta, gracias Sanduri, la clave A. ¿Se comprende, chicos? Todo claro. Tengo una pregunta por interno. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? A ver, te leo. En una progresión aritmética, ¿no es acumulativo el número de obreros? No. Justamente por eso es que se pone esta última frase. ¿Sí? Justamente para evitar eso. Gracias, tutora. Mira, esto es lo que, esto, esta frase se adicionó justamente para evitar esa ambigüedad. Cuando te dice aquí, considere, cada semana trabajan nuevos obreros, sin repetirse con los que ya trabajaron en las semanas anteriores. Con eso justamente evitamos eso que me estás diciendo. Claro, sería de manera natural pensar, el primer día, no sé, trabajaron, me dice 30, pero al día siguiente hay 35, profe, solamente aumentaron 5, ¿cierto? Los 30 que ya estaban, estos serían los 30 que ya estaban, los 30 anteriores, y vamos a llamar 5 nuevos. ¿Sí? Eso sería lo más natural.
Eso sería lo más natural. Son 30 y yo aumento 5, ahora son 35. Pero esta última frase nos cambia todo ese esquema, porque te dice, considere que cada semana trabajan nuevos obreros. Son nuevos, sin repetirse con los que ya trabajaron en las semanas anteriores. Entonces, estos 35, todos, todos son nuevos. ¿De acuerdo, quien me preguntó por interno? ¿Se comprende? Claro, porque si fuese como dices, si no estuviéramos, si no tuviésemos esa frase, ¿cuántos han trabajado? Han trabajado 100 y se acabó. No habría problema, ¿no? No habría ejercicio. A ver, mostramos la 3 porque ya el tiempo no va a dar para resolverlo. ¿Sí? Tómale ya la última captura a esto y vamos con la 3. A ver. A ver, vamos a intentarlo. ¿Hasta dónde llegamos? Raúl vendió cada día 6, 9, 15, 24, 36 botellas de lejía, respectivamente, y continuó con dicha sucesión durante 20 días. A ver, esto se torna interesante. Mira, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo voy a poner un poquito más aquí. 6, 9, 15, 24, 36. Primero, yo debo determinar de cuánto en cuánto está avanzando. De 6 a 9 avanzó 3. De 9 a 15 avanzó 6. De 15 a 24 avanzó 9. De 24 a 36 avanzó 12. No es de primer orden. No es de primer orden. 13 y 9, 12. Gracias, Geraldine. Ahora, en el segundo orden, ¿qué tendré? A ver, vamos a ver si es que es de tercer, de segundo orden. 3, 3, 3. Profe, es de segundo orden. ¿Qué vamos a hacer cuando sea de segundo orden? Vamos a regresar un lugar. Mira, lo que hace un momento que quizás quedó en duda, vamos a regresar un lugar por aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Estoy retrocediendo. Si estoy retrocediendo, por aquí tendré ¿cuánto? 3. ¿Por aquí qué tendré? 0. 3 menos 3, 0. 6 menos 0, 6. ¿Sí? He retrocedido un lugar. 3, 6, 9, 15. A ver, ten cuidado, Geraldine. De 3 retrocedo, retrocedo 3, tengo 0. De 6 retrocedo 0, tengo 6. ¿Sí? Ya está. Ahora, los nombres yo debo tenerlos grabados. Mira, 2A es igual a 3. A más B es igual a 6, a 0, perdón, y C es igual a 6. Y mi término N es de la forma AN cuadrado más BN más C. En el ejercicio, ¿quién será mi término enésimo, mi término de lugar N? Mi término de lugar N. 2A vale 3. Vamos, mentalmente, chicos, si 2A vale 3, ¿cuánto es el valor de A? Si 2A vale 3, el valor de A, profe, 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? 3 medios, n al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Si a vale 3 medios, 3 medios más quién para que me dé 0. Vamos, chicos, 3 medios más quién para que me dé 0. Menos 3 medios n. ¿Y cuánto es el valor de c? ¿Cuánto es el valor de C? Eso lo tenemos de inmediato. El valor de C es 6, profe. Ya está. Ya tengo mi término de lugar N. Pauso la grabación aquí. Pauso la grabación aquí, chicos. Vamos al receso y luego continuamos este ejercicio 3. Me quedo durante el receso para aquellos que tienen algunas dudas que me estuvieron preguntando, ¿sí? Pauso en este momento la grabación. ¿Sí? A ver, vamos a continuar ahí ya la grabación porque ya estamos volviendo del receso.
Si me pidieran el término de lugar 10, ¿quién sería esto? Término, término, no suma, término, 1 por 1, más 6 por 10 menos 1, 9, más 3 por 10 menos 1, 9, 10 menos 2, 8, 1 por 2, 3, 9 por 8, por 7, 1 por 2 por 3. No. Ojo, que esa suma, perdón, la suma de n por n, n por n más 1, n por n más 1 entre 2, solo es para la de primer orden. Esa suma que tú me estás diciendo, n por n más 1 sobre 2, es solo para el primer orden. Solo para primer orden. Esa suma es solo para primer orden. No es para segundo, no es para tercero, ¿sí? Solo para el primer orden. En este caso aquí, en este ejercicio, ay. En este ejercicio, ¿qué tendríamos para la suma de los 10 primeros términos? Sería 1 por 10 más 6 por 9 por 8 sobre 1 por 2. Más 3, ¿qué tendríamos? 9 por 8, 7, 1 por 2 por 3. ¿Quién viene? Otro 3. Y tendría 10 por 9 por 8 por 7. Perdón, empiezo en 9. Como es 10, empiezo en 9. 9 por 8 por 7. 9 por 8 por 7 por 6, 4 términos, 1 por 2 por 3 por 4. Esto sería la suma. La suma que nosotros conocemos, que es el primero más el último, por el número de términos entre 2, ojo, eso es solo para primer orden. Para la sucesión aritmética de primer orden, solo para eso. Tómale una última captura de esto, vamos a volver hacia los ejercicios. No hay de qué, Geraldine. Mira, en este ejercicio 3, estábamos en este ejercicio 3, te dice Raúl vendió cada día 6, 9, 15, 24, 36 botellas y ha estado vendiendo durante 20 días. Este es el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Se quiere hasta el día 20. ¿Qué hacemos ahora? Yo tengo el término enésimo. Pero ¿qué es lo que quiero? Quiero la suma, profe. Quiero la suma desde que n vale 1. Desde el A1, ¿hasta quién? Hasta el 20. Quiero la sumatoria desde que n vale 1 hasta 20. Esto será lo mismo, y aquí es donde viene la aplicación de las propiedades de la sumatoria. ¿De quién? ¿Quién era el AN? 3 medios n cuadrado menos 3 medios n más 6. Voy a continuar esa suma acá al costado. Mira, ¿quién será eso? Voy a hacerlo pausado. La sumatoria desde 1 hasta 20 de 3 medios n al cuadrado menos, porque es con negativo aquí, menos. La sumatoria desde n igual 1 hasta 20, ¿de quién ahora? De 3 medios n. Más la sumatoria desde n igual 1 hasta 20, ¿de quién? ¿Quién me falta el último? De 6. Profe, ¿y cómo voy a resolver ello? No te preocupes, mira, 3 medios lo puedes sacar.
sacamos tres medios, me queda la sumatoria desde 1 hasta 20, ¿de quién? De n cuadrado. Saco tres medios, me queda la sumatoria desde n1 hasta 20, ¿de quién? De los n. Y este lo mantengo tal cual, la sumatoria desde n1 hasta 20 de 6. ¿Quién será esto? El 3 medios se mantiene. ¿Y quién es esta sumatoria de cuadrados? ¿Eso quién es? 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado, ¿hasta llegar a quién? ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar al 20. 20 al cuadrado. Regreso. Menos 3 medios. ¿Quién será la sumatoria por allí? ¿Quién será esta sumatoria? Desde 1 hasta 20 de n. N vale 1, n vale 3, hasta llegar a 20. ¿Y después qué tendré? Más 6, más 6, más 6. ¿Cuántas veces voy a sumar el 6? ¿Cuántas veces estará sumando el 6? El 6 se va a estar sumando 20 veces. Ya está. Ahora, lo estoy haciendo bien, bien pausado aquí. Tres medios. ¿Quién es la sumatoria de los cuadrados? Fíjate en tu fórmula de sumatorias. ¿Quién es la sumatoria de los cuadrados? N por n más 1 por 2n más 1, 2 por 20 más 1, sobre 6. Menos 3 medios. Ahora, ¿quién es la suma desde 1 hasta 20? Ah, profe, eso también lo conozco. Es 20n por n más 1 sobre 2. Más 6 veces 20. Ahora, lo único que me queda ya es operar ello. ¿Sí? Ya no voy a detallar más ahí la suma. Ya se supone que la suma, la multiplicación, lo podemos hacer. ¿Sí? Así que si me ayudas, ¿cuánto sale? 4, 1, 1, 0. La respuesta alternativa B. ¿Se comprende, chicos? Tómale la captura para poder ir al siguiente ejercicio. Ah, la parte final muy operativa. Sí, pero era peor si lo hacíamos con combinatoria. Era mucho peor si lo hacíamos con combinatoria. Por eso que no suele ponerse un tercer orden, un cuarto orden, porque te imaginas lo operativo que se convierte. Sí, en examen alguna vez ha vino un tercer orden, pero salía de inmediato incluso. Bueno, hay un ejercicio parecido aquí, de tercer orden, pero que sale de inmediato. Vas a ver el por qué. En la 4, mira, los hermanos Ana y Dante guardaron dinero diariamente en sus respectivas alcancías, de manera que lo que Ana lo hace en progresión geométrica y Dante en progresión aritmética. Además, el primer día Ana guardó un sol y Dante no guardó dinero alguno. Ambos guardaron en total 5 soles el segundo día y 10 soles el tercer día. ¿Cuántos soles guardaron en total el décimo día? A ver, mira, vamos a ponerlo aquí de esta manera. Día, Ana y Dante. Día, primer día, segundo día, tercer día. Lo que yo quiero conocer es el décimo día. Vamos por aquí con Ana y vamos por aquí con Dante. Ana, ¿en qué forma ha guardado? Ana lo hace en progresión geométrica y Dante lo hace en progresión aritmética. El primer día Ana guardó un sol. Progresión geométrica, vamos a poner razón Q, entonces por Q. ¿Sí? Cuando es geométrica, multiplico, recuerda eso, por Q. ¿Aquí qué tendré? Por Q nuevamente, ¿quién será?
u al cuadrado, ¿cierto? Dante no guardó dinero alguno, es decir, cero soles. Pero cuando es aritmética, ¿qué tengo? Más R, profe. Más R. Entonces, ¿qué tendremos por aquí? R. Por aquí, ¿quién? R más R. 2R y continúo. ¿Dificultad hasta aquí? Nada, ¿no? ¿Hasta aquí se está comprendiendo? ¿Hasta ahora no hay dificultad? Ok. Ok, bien. Entonces, ahora me habla de la suma. A ver, vamos a ver aquí. ¿Quién será la suma? Te dice, ambos guardaron en total 5 soles el segundo día. En total, 5 soles el segundo día y 10 soles el tercer día. Ah, ok. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Lo que me está diciendo es que Q más R, ¿cuánto es Q más R? Q más R es 5. ¿Y qué más? Q al cuadrado más 2R es 10. Aquí entra a tallar tu curso favorito, ¿no? El álgebra, cómo resolver ecuaciones, sistema de ecuaciones, toda la maquinaria que conoces del álgebra, ¿sí? Aquí entra a tallar ello. Entonces, mira, sencillo, despeja R. ¿Quién es R? 5 menos Q. ¿Qué voy a hacer con ese valor de R? Reemplazarlo, profe. Lo reemplazo abajo y voy a tener una ecuación cuadrática, que sería Q al cuadrado más 2 veces R, más 10 menos 2Q igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya aquí lo hacemos rápidamente porque pertenece al álgebra. 10 con 10 se anula. Q al cuadrado es 2Q. ¿Cuánto tendría que ser el valor de Q? Vamos, chicos, ¿cuánto sería el valor de Q? Profe, dos resultados posibles. Q puede ser 2 o podría ser menos 2. ¿Sí? Pero no me voy a quedar con menos 2. No, menos 2 no funciona, ¿no? Solamente con Q2, Q2 o Q0, ¿no? Pero ¿tiene sentido que sea 0? No tiene sentido que sea 0. Me quedo con Q2. Profe, ¿por qué no puede ser 0? Porque habría ahorro 0, no tiene sentido. Entonces nos quedamos con Q2. Y si Q es 2, ¿cuánto es el valor de R? Reemplázalo. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Ahora, nos falta, Sanduri ya nos encontró la respuesta, la B, me dice, 533. Vamos a ver si es cierto. Creo que no. Vamos con el décimo día. ¿Qué sucede en el décimo día? Mira, segundo día, Q a la 1. Tercer día, Q al cuadrado. Décimo día, Q elevado a la 9. Josué me dice la C. Segundo día, R. Tercer día, 2R. Décimo día, 9 veces R. Entonces, en el décimo día será Q elevado a la 9 más 9R. Es decir, 2 elevado a la 9 más 9 por 3. ¿Cuánto resulta? Así es, 539. La respuesta en la clave C. Así es. Tómale la captura respectiva. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio 5. No, y nos va a faltar tiempo, chicos. Con esto de sucesiones hay cosas bonitas, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, la demostración de que 1 es igual a 2 vía sucesiones. Obviamente hay un error, pero ese error muy difícil de encontrar. Lamentablemente el tiempo no nos va a quedar corto. Uf, hay cosas interesantes, cosas muy bonitas en este tema de sucesiones. Porque esta parte de sucesiones te abre las puertas, para aquellos que van a ingenierías, te abre las puertas hacia los límites.
Y una vez que las sucesiones te abren la puerta a los límites, ya tienes las derivadas, ya tienes las integrales, ya tienes toda la matemática fuerte. Ejercicio 5, dice, Jaime comienza a trabajar en un restaurante. Las propinas diarias en soles que recibe el primer día son 16, 18, 22, 28 y sucesivamente. De dichas propinas ahorra 4, 8, 14, 22 sucesivamente. ¿Cuántos días puede continuar ahorrando de esta manera? A ver, mira, bueno, un poquito extenso el camino, pero fácilmente comprendible. Vamos a poner por aquí las propinas y vamos a hacer por aquí los ahorros. ¿Las propinas cómo son? 16, 18, 22, 28. Ayúdame, ¿cuánto avanza? De 16 a 18, 2, 4, 6, ¿cierto? Luego, ¿qué avanza? 2, 2. Segundo orden, profe. Es una polinomial de segundo orden. Si es de segundo orden, profe, debo retroceder. Eso yo ya lo sé, correcto, retrocedemos. Ayúdame, ¿qué es lo que vamos a obtener al retroceder? 2. 2 menos 2, 0. 16 menos 0, 16. ¿Te grabaste los nombres? Grábatelos. 2A. A más B. Y el valor de C. Mi término del lugar n es de la forma an cuadrado más bn más c. Entonces, en este ejercicio, ¿quién resultará ser mi an, mi término enésimo? N al cuadrado menos n más 16. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con los ahorros. Ahora, ¿qué sucede en los ahorros? Los ahorros son 4, 8, 14, 22 y continúo. De 4 a 8, ¿cuánto? Ayúdame. 4, 6, 8. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué tenemos? 2, 2. Profe, nuevamente es una polinomial de segundo orden. Cuando es segundo orden, la técnica más sencilla es retroceder. Así es. Retrocedemos entonces. Al retroceder, epa, nos salió por ahí. ¿Qué tenemos? 2. 2. 2, ¿cierto? Puros 2. Entonces ya, fácil, ¿no? 2A, A más B y C. Recuerda siempre los nombres. 2A, A más B y C. Mi término de lugar n, grábatelo, AN cuadrado más BN más C. Entonces, en la sucesión, ¿quién es mi término n? N cuadrado más N más 2. Ahora, ¿cuándo se podrá... ¿Hasta qué momento él podrá ahorrar? Para que pueda ahorrar, ¿qué tiene que suceder? Para que pueda ahorrar, la propina tiene que ser mayor o igual que el ahorro. ¿Sí? Para continuar con la secuencia, él podrá ahorrar siempre y cuando la propina sea mayor e igual que el ahorro. Entonces, ahora lo que debemos resolver es esta de aquí. Debemos resolver ello. Obviamente, ¿qué va a suceder? N al cuadrado se cancela, menos n pasa al otro lado. Me va a quedar 16 menos 2, 14. Mayor igual, menos n pasó al otro lado, 2n. Se acabó el ejercicio. N menor igual que 7. ¿Cuánto es lo máximo que puede ahorrar? ¿Cuántos días? El n máximo, el n más grande. Lo más grande que puede ser n
7. Puede ahorrar durante 7 días. De esa manera, ¿no? Siguiendo esa secuencia, puede ahorrar como máximo 7 días. Vamos con el siguiente ejercicio, ejercicio 6. Tómale la captura a estas 5. ¿Alguna duda en estas 5? Bien, vamos al siguiente entonces. En las 6. Este ejercicio también es bonito, interesante. Tenemos sus ganancias diarias. Fueron 2, 9, 28, 65, 126. Yo estoy seguro que muchos lo han intentado y han llegado a una de tercer orden y por ahí empiezan a desanimarse. Bien. Ahora, a mí estos números me traen recuerdos. Siempre es bueno tener algo de memoria, ¿sí? Mira, ¿este número lo conoces? ¿Este número lo conoces? ¿Conoces estos números? ¿Te traen algún recuerdo? No me digas que no. Ah, entonces por aquí tendría que ser ¿quién? Números cúbicos, ¿cierto? Profe, pero no son esos números. 1 no es 2, 8 no es 9, 27 no es 28, 64 no es 65 y 125 no es 126. ¿Te diste cuenta de la forma? Solo el que hizo el ejercicio lo sabe. No. Hay que tener visión, chicos. ¿Qué es lo que sucede? Un alumno normal, ¿qué haría? Ah, profe, empiezo 2, 9, 28, 65. Ah, empiezo mi secuencia. Ah, empiezo mi secuencia. Profe, no es de segundo orden. Ah, bueno, de E. Recién, profe, en un tercer orden, en un tercer orden aparece. Claro, en RM también lo ven, ¿no? En RM también lo ven. Entonces ahí te ayuda. Ahí te ayuda. Ven en inducción, creo, si no me equivoco. El tema lo llaman inducción. Ah, ya. Entonces, yo ya tengo mi término N. Si este era el primer término, este era el segundo término, el tercer término, cuarto término, quinto término, ya tengo quién es el término de lugar N. El término de lugar N, ¿quién tendría que ser? N al cubo más 1. Pero, ¿quién es la ganancia total? ¿Cómo puedo calcular la ganancia? ¿Cómo puedo calcular la ganancia total? La suma, ¿no? La suma de todos. Dime, mira, primero quédate con ellos. Vamos a ponerlo así, en morado. ¿Cuántas veces vas a estar sumando el 1? ¿Cuántas veces vas a sumar el 1? N veces. Luego vamos a quedarnos con los de verde. ¿Quiénes serán los de verde? Más, entonces, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta llegar ¿a quién? A N al cubo. ¿Y cuánto es esa ganancia total? Su ganancia total fue de 2.034 soles. Vamos, ayúdame. N más. La suma de los cubos. ¿Quién es la suma de los cubos? ¿Te acuerdas o no? Lo tienes en tu pantallazo que tomaste. N por N más 1 por 2. Perdón, N por N más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, N por N más 1 entre 2 al cuadrado. Esto tiene que ser el 2034. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿vas a resolver la ecuación? Aquí tienes una n por n más 1, ya tienes un cuadrado. Y lo vas a elevar al cuadrado todavía, n a la cuarta. Claro, hacemos una prueba de valores, ¿no? Hacemos una prueba de valores. ¿Quién es fácil probar aquí? Aquí es fácil probar con 10. 10 entre 2, 5, 55 al cuadrado. ¿Quién sería 55 al cuadrado? 6 por 5, 30. 3025 ya voló. Con 10 voló. Ah, entonces, ¿con quién? ¿Con 9 o con 8? Sanduri ya hizo la prueba. Muchas gracias, Sanduri. Muchas gracias, Josué, también. El valor de n sale 9. La respuesta en la alternativa D. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se comprendió, chicos? ¿O muy, muy rápido, muy difícil? Todo bien. En lógico todavía lo hacen un poco más difícil porque lo hacen con gráficos, ¿no? Hacen bolitas, aquí hay dos bolitas, después hay nueve bolitas y te piden cuántas bolitas hay en el término tanto, ¿no? O cuántas bolitas hay en total, ¿no? Es un poco más complejo, incluso más elaborado. Pero la base es esto. Vamos al siguiente. Se dice, al sumar, se obtiene una fracción irreducible cuyos términos coinciden con las edades de José y María. ¿Cuál es la suma en años de ambas edades? A ver, profe, en el denominador está rápido. De 5 a 25 multiplicó por 5, de 25 a 125 multiplicó por 5, de 125 a 625 multiplica por 5. En el denominador siempre está multiplicando por 5. El numerador es lo complicado. Pero yo ya sé que si hay puntos suspensivos, tengo que encontrar una suma infinita. Tengo que darle forma de suma infinita. Y mira, nuevamente, el que le sigue 4. ¿4 es quién? El que le sigue 8. ¿8 es quién? El que le sigue es 16. 16 es quién. El que le sigue, 32. El que le sigue, 2. ¿Te trae o no te trae recuerdos? 2, 4, 8, 16, 32. ¿Te trae o no te trae recuerdos? Cuadráticos. Ah, entonces, mira, ¿cómo vamos a poner o cómo vamos a ir mencionando esta suma? Vamos a ponerlo así. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos números que debemos tenerlos grabados, ¿no? A ver, 625 sería 5 elevado a la cuarta más 32 menos 1 sobre 5 elevado a la quinta. Y esto continúa, ¿no? La suma continúa. Profe, pero aún así no lo puedes resolver. Mira cómo vamos a hacer con esta suma. La vamos a particionar esta suma. Mira. 1 más ¿quién? Me voy a quedar con esta parte de aquí. Esto de aquí, ¿quién es? Todos los que sean positivos, 2 sobre 5. ¿Más quién? 4 sobre 5 cuadrado. ¿Más quién? 8 sobre 5 cubo. Más 16 sobre 5 cuarta. Más, y eso continúa. Profe, ¿están faltando los negativos? Sí, ahora vamos con los negativos. Menos. ¿Quién quedará? Un quinto más 1 sobre 5 cuadrado más 1 sobre 5 cubo más
1 sobre 5 cuarta más y continúa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo era la suma al infinito? ¿Cómo era la suma límite al infinito? Primer término, dividido entre ¿quién? 1 menos la razón. ¿Sí? La suma de los infinitos términos es el primero dividido entre 1 menos la razón. Entonces, dime, ¿quién resultaría en esta suma? ¿Qué tendríamos para esta suma? Primer término, 1, dividido entre 1 menos la razón. ¿Por quién tengo que multiplicar para obtener el siguiente? 2 quintos, ¿por quién lo multipliqué para obtener 4, 5 cuadrado? 2 quintos, profe. Por 2, 8, por 5, 5 cubo. Por 2, 16, por 5, 5 cuarto. Menos, ¿qué tendremos aquí? Primer término, 1 quinto, dividido entre 1 menos el valor de la razón. ¿Por quién estoy multiplicando? Por 1 quinto para poder obtener el siguiente. ¿Cuánto quedará? Cinco tercios menos un cuarto. ¿Cuánto es cinco tercios menos un cuarto? Vamos, ayúdame, chicos, ayúdenme. 17 sobre 12, ¿no? ¿Quién sería la suma de las edades? 17 más 12, 29. La respuesta en la clave B. ¿Se comprendió, chicos? Ya tienes un trauma con los infinitos. Podría traumar más, Francesco. ¿Vas a ingenierías, Francesco? Uy, Francesco, qué bonito. Vamos con el siguiente ejercicio. Va a llorar sangre, así es, Geraldine. Geraldine, ¿vas a ingenierías también? No, ¿por qué? Tienes que ir a ingeniería, Geraldine, lo más bonito que existe. Para los que ingresen, me buscan, yo les hago una introducción a mate básica. En salud no ven mates. Por eso es que estamos mal en salud, pues. Por eso es que estamos mal en salud. No, ya lo han quitado el curso de mate. Ejercicio 8, chicos. A ver, voy a utilizar la diapositiva para ganar algo de tiempo, ¿no? Voy a ganar un poquito de tiempo con la diapositiva, ¿sí? Voy a ir acá a la diapositiva para el ejercicio 8. Freezer me dice.
Ahí está, estamos con el ejercicio 8. Primero tienes que ingresar, ¿no? Así que está lejos todavía, ¿no? Si te dolió, sóbate. No, pues tú tienes que darme la contra, ¿no? Tienes que darme la contra. Profe, ya se fregó. Este ciclo yo ingreso. Claro, Josué dice, es su segunda carrera ya de Josué. Muy bien, Josué. Mira, ejercicio 8, ejercicio 8. Ah, segunda carrera en la pre. ¿Ni tu ex fue tan frío? Cuando tu ex te dejó, ¿no fue tan frío? Josué, yo ya voy tres. Me voy por la cuarta. Así que no somos promo. Mira, vamos con el ejercicio 8. Durante el mismo número de días se han extraído de los pozos L y M cantidades diferentes de agua. Del pozo L se extrajo cada día 1, 4, 16 litros sucesivamente. Y del pozo M, 2, 4, 8 litros sucesivamente. En total del pozo L se extrajo 1.239 litros más que del pozo M. ¿Cuántos litros se extrajo el último día del pozo L? Mira, vamos con la solución del pozo L. En el pozo L, 1, 4, 16. Para obtener el siguiente, estamos multiplicando por 4, por 4. Entonces, es una progresión geométrica de razón 4. Por 4, por 4, obtengo que la razón es 4. ¿Recuerdas cómo es la suma de los n términos en una progresión geométrica? Aquí lo tenemos. Primer término, razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Entonces, en n días, ¿cuánto va a extraer en n días? En n días, el primer término es 1, la razón es 4, 4 elevado a la n menos 1 entre 4 menos 1. Eso es lo que se extrajo del pozo L en n días. Vamos con qué pozo, con el pozo M. El pozo M es 2, 4, 8. ¿Quién es la razón en este caso? De 2 para 4 por 2, de 4 para 8 por 2. La razón es 2. ¿Okay? En n días, ¿cuánto habrá extraído? Primer término, razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Ya tengo de lo que extrajo del pozo L y lo que extrajo del pozo M. Vamos con la comparativa. Mira, en total del pozo L se ha extraído 1.239 litros más que de M. En L se ha extraído más que en M. La diferencia, ¿cuánto es esa diferencia? 1.239. Tenemos una ecuación aquí. Lo que se extrajo del pozo L menos lo que se extrajo del pozo M, 1.239. La aritmética acabó allí. Viene el álgebra. ¿Cómo resuelves una ecuación exponencial? En álgebra, ¿cómo se resuelve una ecuación exponencial? Vía logaritmos, profe. Sí, ¿le vas a aplicar logaritmos acá? Obviamente no, ¿no? Démosle forma nada más. Multiplicamos por 3. Y un poquito de teoría perdón, de productos notables. N a la cuarta menos 1. N a la cuarta menos 1 yo lo podría expresar como una diferencia de cuadrados. 2 a la n al cuadrado menos 1 al cuadrado. Expreso como una diferencia de cuadrados. Profe, y aquí aparece 2 a la n menos 1. Correcto. Factorizamos. 2 a la n menos 1, me quedaría 2 a la n menos 1, por aquí tengo el más 6, menos 5. Y esto le da por más 63 por 59, ¿no? Valor sería 6. Pero me preguntan, ¿cuántos litros se extrajo el último día del pozo L? Durante 6 días, ¿cuánto es el término 6 en el pozo L? Término 6.
Término 6 en el pozo L. Mira. 1, 4, 2, aquí qué tendríamos. 4 a la 1. 4 a la 2. 4 a la 0, 4 a la 1, 4 a la 2. Primer término, 4 a la 0. Segundo término, 4 a la 1. Tercer término, 4 a la 2. Sexto término, 4 a la 5. ¿Quién será 4 a la 5? Mil veinticuatro. La respuesta en la clave A. Tómale la captura respectiva también. Vamos a la siguiente, vamos al ejercicio 9. Rosita en sus últimas compras obtiene puntos de bonificación, ¿no? Hay ciertos puntos cuando compras con tarjetas. Estas forman la siguiente progresión: 1A, 2A, 3A, NAA, obteniendo un total de 12.691 puntos. Rosita tiene NA años y su hija A más N años. Determine la diferencia positiva de las edades o de sus edades. Mira, ¿cuánto está aumentando? De 10A a 20A aumentó 10. De 20A a 30A aumentó 10. ¿Cuántas veces tiene que aumentar 10 para llegar a NA? Mira, 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 obsérvalo rápido. Segundo término, 2 veces 10, porque es 20 más A, ¿cierto? Tercer término, 30 más A. Primer término, 10 más A. Segundo término, 20 más A. Tercer término, 30 más A. ¿Qué término tendrá que ser este? ¿Qué término tendrá que ser el NA0 más A? El término justamente NA. Término 1, 1. Término 2, 2A. Término 3, 3A. Término NA, NAA. Número de términos, NA. Ahora, el total de puntos, ¿quién será el total de puntos? El total de puntos tendrá que ser la suma, ¿cierto? La suma de todos los términos en una progresión aritmética, ¿cómo es la suma de todos los términos en una progresión aritmética? Primero, más el último, ¿sí? Multiplicado por el número de términos entre 2. Primero más último, multiplicado por número de términos entre 2. Ahora, el problema está aquí en cómo resolver esta ecuación. Ahí está el verdadero problema del ejercicio. Solo hay que darle forma ahora. Hay que darle forma, de otra manera no sale. Sí, descomponiendo este 12.691, 7 al cuadrado por 259. Profe, ¿y por qué es como un 7 cuadrado? Porque mira, 1A más NA por NA tendrá que ser un 7 al cuadrado. 259 por 2, este 2 lo pasé a multiplicar, 518. ¿Por qué? ¿Por qué con un cuadrado? Disculpen, chicos, la garganta me está fastidiando. ¿Por qué con un cuadrado? NA, cuando este NA se distribuya, NA por 1A, NA por NA más A, NA al cuadrado. Entonces, por ahí, el único factor cuadrado que hay es el 7 cuadrado. Todo me induce a pensar que este NA tiene que ser 49. Veamos si cumple. 49 por 518. Si NA es 49, A tendría que ser 9.
y N4. A ver, ¿se podrá descomponer? 19 más 499 cumple con el 518. Ah, entonces solo era darle forma, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos entonces? Rosita tiene NA 49 y su hija 13 años. La diferencia de edades, 36. La respuesta en la alternativa D. Tómale la captura. Tómale la captura. Y vamos con el siguiente ejercicio. 10. Mira, en la 10 nuevamente tenemos una suma al infinito. Tenemos una sumatoria al infinito. Tenemos una serie. ¿Qué podemos hacer aquí? En el denominador, profe, por 6, 36, por 6, 216, por 6, 1296. En el denominador no hay ningún inconveniente, profe. El denominador se puede manejar. Lo que no podemos manejar, quizás a simple vista, es el numerador. ¿Qué vamos a hacer para manejar ese numerador? Mira, primero, este denominador lo voy a poner como 2 por 3, 4 por 9, 8 por 27, 16 por 81. Profe, pero era por 6. Sí, pero ese por 6 lo estoy poniendo como por 2 por 3. Ese por 6 lo estoy poniendo como por 2 por 3. ¿Para qué? ¿Qué he conseguido? Mira ahora lo que vamos a hacer. 2 más 3, 5. 4 más 9, 13, 27 más 8, 35, 16 más 81, 97. Ah, profe, eso yo lo conozco, lo puedo poner como una suma telescópica. ¿Qué va a suceder? Mira, ¿cuánto es un medio más un tercio? Un medio más un tercio, 5 sobre 2 por 3. 13 sobre 4 por 9 es lo mismo que un cuarto más un noveno. Ahora mira, y justo está en colores, nos quedamos con todos los de azules. Nos quedamos con los que están en azules. Un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséis. Nos quedamos con los que están en rojo. Un tercio, un noveno, un 27, un 81. ¿Y qué son? ¿Ambos qué son? Ambos son sumas límite al infinito. Primer término entre 1 menos la razón. Primer término, un tercio, dividido entre 1 menos la razón, 1 menos un tercio. ¿Qué nos resulta? 1 más un medio. 1 más un medio, 3 medios, que resulta ser 1,5, la respuesta en la alternativa D. Gracias, tutora, por la información. Tómale la captura, chicos. Tómenle la captura. Tenemos las respuestas de los ejercicios propuestos en pantalla.
Sí, Francesco, dime. No, 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 no usamos Fibonacci. No es usual. Aquí en la pre no se ha puesto series de Fibonacci. En ingeniería sí. Pero muy poco, sí, porque se centran más a poder llevar las series, las sumatorias, las sucesiones hacia la parte de límites, ¿no? Para poder desarrollar límites, con ello la derivada y con ello poder desarrollar las integrales. Las series de Fibonacci más para que las estudias por tu cuenta, ¿no? Y todas las propiedades que tiene. Claro, en programación se puede utilizar, sí, cuando haces algorítmica 1 o algorítmica 2, no recuerdo los nombres que le llaman a los cursos. Me hubiera gustado poder hacer un poco más, chicos, pero a veces el tiempo queda corto, ¿no? Uf, estoy con poco tiempo, Geraldine. Si supieras que estoy con el tiempo a full. Estoy que quiero hacerlo, pero realmente el tiempo me queda bastante corto. Claro. Esa es la intención.